emergenza, ma per ora non abbiamo evacuato nessuno della zona. Seguiamo gli sviluppi minuto per minuto. Il responsabile della protezione civile messicana, Luis Puente, cerca di tranquillizzare l'opinione pubblica dopo l'eruzione annunciata nei giorni scorsi da una serie di esplosioni del Popocatépetl, il vulcano più conosciuto e attivo del paese centroamericano. Vere e proprie cannonate di cenere hanno coperto il territorio circostante fino a 2 chilometri di distanza dalle bocche di fondo del cratere. Il Popocatépetl è la seconda montagna vulcanica del Messico con un'altezza di ben 5.452 metri. Si trova a confine tra gli stati di Puebla, Messico e Distrito Federale. Il centro urbano, desde aquí, desde la pirámide de Cholula, Iglesia de los Remedios, daremos inicio con esta fascinante investigación que hemos llamado El Volcán Sagrado y está basado en el libro Los Volcanes Sagrados de Julio Glockner. Te dijo, ¿algún profesor que quiera saludar? Al máster don Antonio. El máster don Antonio. ¿Y qué onda ahorita? ¿Qué haces? Además de salir a las montañas y arriesgar tu vida. Ando buscando el amor. ¿Sí? Pero no el amor erótico. Entonces, ¿cuál? La mayor fuerza del mundo, lo que mantiene en movimiento al mundo. ¿Ese cuál es, ese amor? El Tao. Dios. Dios. Muy bien, amigo. Ya estás yendo a la iglesia, ¿verdad? Pues a varias iglesias. ¿Alguna que recomiendes a la bandita? Pues todavía no hay una así como que esté chida. Ajá. Solamente les recomiendo que busquen a hermanos espirituales. Eso es todo. Que crean en algo, o sea, que crean en Dios y que sepan que aquí no se trata de juzgar a nadie. Se trata de ser como Cristo. Si antes Cristo compartía su mesa con prostitutas y borrachos, ahora nos toca compartir la mesa con homosexuales y feministas. ¿Algo más que añadir? No, eso es todo. Pasamos aquí con el buen amigo Héctor. ¿Qué onda? Héctor, ¿qué te apellidas, amigo? Panganiba. Sí. Está medio raro, amigo. Ahí ya te pueden seguir las chicas, ¿va? Sí. Tuviste con el Canelo un tiempo, ¿no? No. No, pero estoy con varios ahí en el gimnasio, varios buenos. ¿Algún gimnasio que recomendar a la gente de... ¿De dónde eres? De Ciudad de México. Mira nomás. Mados Lira, se llama gimnasio. Gimnasio de box. ¿Cómo te sentiste la vez pasada en el cráter, amigo? No, pues excelente. ¿Qué se siente para que le platiques a la gente? Se siente una experiencia inolvidable. Muchos me preguntan que si sentí adrenalina. No fue adrenalina, fue como sorpresa, emoción, miedo, no me dio miedo. Muy bien. Pues ya te estaremos viendo primeramente Dios más arriba, ¿va? Sí. Pasamos acá. Con Claudia. ¿Qué nos cuentas, Claudia? ¿Qué amas en la vida, Claudia? Platícanos. La naturaleza. ¿Qué más? A mí. ¿Qué más? Son muchas cosas que no podría acabar de decir. Muy bien, Claudia. ¿Y a qué te dedicas, Claudia? Platícanos. ¿Por qué? Pues nada más. Para la entrevista, para que sepan con quiénes vienen, quiénes... ¿Quién sí. Esa es la de menos. Muy bien. ¿Algo que quieras decir o no? Ya no te preguntamos nada. ¿Nada más? ¿Tu edad? Para los fans. Del... ¿Tu número telefónico? ¡Wow! Esto no es apto para cardíacos, los voy a dejar con una vista de las nubes y los dejo con esta bonita panorámica de Don Goyo haciendo una fumarola.
Son las 5:38 y ya vamos a hablar. São as imagens espetaculares do momento da explosão na crepa do Popocatépetl, o vulcão mexicano que entrou em erupção, projetando cinzas e pedras incandescentes, com fumos que subiram aos 3 mil metros. Apesar da erupção, as autoridades mexicanas mantiveram o nível de alerta amarelo que vigora em permanência na região. Os 25 milhões de habitantes desta zona central do México estão aconselhados a manter uma distância de 12 km da cratera e a prepararem-se para a eventual necessidade de evacuação. O Popocatépetl, também conhecido por Don Goyo, situa-se a 5.400 metros de altitude e é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo por causa da forte densidade populacional da área envolvente. Cuentan las leyendas que el volcán Popocatépetl fue un guerrero, el cual era demasiado valiente y tenía como amor y único amor y eterno amor a la mujer blanca, la Iztaccíhuatl. Ahí está el señor Ala Castañeda, como lo vio en el YouTube. Ismael Villa, que sacó a Baby. Estamos ubicados en la montaña Humeante. Por ejemplo, esa última vez que fuimos a Popo, pasé el mercadito y una señora nos contó una historia. Nos dijo que también ella se dio cuenta que pues ella estaba bien aterrorizada por el Popo porque. Pues porque ya sabes que va a ser erupción y que la verdad, ¿no? Y entonces ella ni siquiera podía dormir. Pero un día en la noche que soñó con Don Goyo y acá tenía cabello negro, largo, iba vestido de un tipo indio yaqui. Ajá. Y agarra y ya le dice, ¿no? Que tú no tengas pues tú no te preocupes, ¿no? Yo sé que tú no puedes dormir. Pero créeme que yo no voy a hacer nada, ¿no? O sea, si voy a hacer erupción o algo así, mira, créeme que yo voy a agarrar y te voy a avisar. Tú duerme chido y no te preocupes. Al contrario, mira, yo aquí a todas las mujeres, son como mis mujeres, ¿no? O sea, sí, yo las quiero y las cuido. Entonces tú duerme chido y acá dice que era un joven, que era joven y guapo. Acá te digo, acá fuerte. Toda la onda. Ya dice que desde ahí como que ya se agarró la onda y... ¿Perdió el miedo? Perdió el miedo porque pues, sí agarró. Sí sintió esa confianza. En la gran pirámide y santuario de la Virgen de los Remedios, en el estado de Puebla, el cual cuenta con impresionantes zonas arqueológicas que atestiguan el esplendor de las diferentes culturas que florecieron en el estado desde antes de la llegada de los españoles. 6月5号星期五，墨西哥波波卡特利特火山猛烈喷发，巨大的火山口内喷出橙红的岩浆，浓浓的火山灰和烟雾冲入天空近500多米。墨西哥当局已经在火山口周围设置了监控系统，并且的监控周围安全测量仪的一万吨级。 Bueno amigos, con este video iremos tras las huellas del volcán Popocatépetl. Bueno, pues desde Atlixco vamos a seguir buscando a Don Goyo. A eso venimos. ¿Sí, verdad? Está escondido. ¿Está escondido? Está escondido, no se ve. De hecho, está aquí enfrente. Muy bien. ¿Y alguna otra cosa que tú hayas visto? ¿Algo así paranormal por acá? Pues, ¿cómo decir? ¿Los ovnis también? Sí, los ovnis. Luego bajan. ¿Bajan? Bajan a tomar energía. Luego se suben. Me siguen, me buscan porque soy normal. Trabajo con mis volcanes, pero normal. Y ellos han visto. Ya cuando llegamos allá, yo hasta lo que estoy, y la gente no sabe lo que es. Sí, pase usted, pásese. Ahí. Ese es el Paricutín. Es el Paricutín, ese es el Popocatépetl. ¿Y la mujer quién es? Allá en el Paricutín le dicen la,
la pancita larga, que está para allá, y el parikuti está acá, y está para allá. Mira, aquí estamos yo y mi esposa. La foto esta, el grafete, ese cuando mi esposa fue presidenta, 7 años en la clínica. Mi esposa pasó de presidenta en la clínica 7 años. Pasaron presidentes a darse y ella siguió haciendo servicio. De aquel cuando fui con los zapatistas. En 2001, ahí yo fui a platicar con el Marcos, allá en el Norío de Michoacán, San Andrés Norío. Y el 12 de marzo no hizo, esa vez no hizo el 12 de marzo. Porque aquí dice que el 12 de marzo, del 24 de julio al 12 de marzo. Pero el 12 de marzo usted debería de haber estado allá. Sí, pero como yo esa vez tuve cita con el zapatista. Ah, ok. ¿Ya? Esa vez fuimos con los zapatistas porque el pueblo iba a ser evacuado. Ya, el pueblo estaba, iba a ser desalojado para que nos 2001. Sacaran, para que nos llevaran a un lugar. Y a eso mi esposo, como él se lleva, como él es el guardián de los volcanes, lo mandó a traer Marcos, que lo dice, lo conozco en persona, la tele. Pero quiero ver en persona, y tuvimos que ir allá para que el pueblo no fuera evacuado. Ah, ok. Sí. Fuimos a hacer 8 días. Sí. ¿Sí? Y aquí en esta foto, ¿quién está? Pero esa es de mi suegra cuando se quiso sacar. La que está para allá a la orilla es mi esposa. Y de este lado es su hermano. Ok. La otra foto está hasta allá en donde está. Pero todavía algún día hacemos una reunión como ahorita, como entre amigos. Y vamos a sacarnos la foto hasta donde está el corazón rojo. Wow. Vamos con amigos. Bueno, yo les llevo y allí nos sacamos la foto. Es posible y podemos convivir un ratito. Sí. ¿Acá está el jefe? Ahí está el volcán de Oaxaca. Ahí está la volcana. Ahí está. Cuidando al Orizaba. Ahí la va cargando y ahí la descansó. ¿En el pico de Orizaba? Sí. ¿Dice Ismael que al espíritu del pico de Orizaba le dicen Francisco? No sé cómo. Eso no es digo Orizaba. Eso es el pelo que dice. Ah, sí. Tlaltepec, ¿no? Sí, Tlaltepec. Sí, estaba yo viendo que allá no estaba el. Pensé que el palo que estaba cargado era este. Este es el palo que usan para la danza. La danza. Ese cada año va. Pero lo llevan, ¿verdad? Entonces. Le llevamos en el carro. Uh-huh. Y allá ya se baja y allá ya le sube. Vemos quién le lleva arriba. Uh-huh. Y luego ya terminando de la ceremonia, ya hacemos la danza y damos la despedida. Y la traen otra vez. Sí. Uh-huh. No, de esa varía ya desde una vez hasta vinieron los de. ¿De dónde ves que vinieron a investigar? Los de Europa. Los de Europa me vinieron a investigar porque. Los europeños vinieron y dice que como compraron la leona allá y fue marcado a la varilla, entonces vinieron a una vez como 10 personas, pero vinieron a la clínica y yo ahí me alcanzaron, pero pues como no me conocían, ya después me dice, vamos a ir a ver a casa del tiempero. Entonces le dije a la doctora, el doctor, ¿le sabe que ya me voy? Porque van a ir a mi casa y quién sabe si están las chamaquitas ya limpiaron o no. Vamos a ver. Bueno, si se va, vaya pues sí. Ya me vine, ya cuando llego, poco ratito llegan los de Europa. Los europeos llegan. Uh-huh. Buenas tardes. Aquí vive el señor Antonio Analco, dice en el tiempo. Pero lo transmitía un señor. Ah, digo, así. Ah, ¿cómo? Le entra. Digo, sí, aquí viene. Ellos hablan así en su idioma, pero yo creo que les entreduce la. Ya entró y dice, mira, sí es cierto. Aquí está la varilla que está en la revista. Ajá. Dice, sí, dice, mira, nada, qué chistoso. Mira, nada más. Vinieron aquí, todos vinieron, 10 personas. Desde Europa nada más para ver la varilla. Vinieron porque investigar por la varilla, que sí era la varilla, que salió en la. Es la que buscaban ellos. En la leona, de la. Revista, porque se fue para de aquel lado, Estados Unidos. El cuadrito de Tlaloc, ¿cómo le llevó Don Antonio? ¿Este cuadrito? ¿Tlaloc? El Tlaloc, sí. ¿Sí?
se, a este y a mis tatuados también acá. ¿Se lo regaló a alguna persona? ¿O? Cada que se cada vez, que va haciendo su reunión aquí, cada vez que me que cuando le... tengo una reunión, eso se en da. Donde llego con la gente, ahí me aplauden cuando ya tengo la, ya me entregaron la mesa, ya me entregaron el micrófono y luego ya comienzo a iniciar a predicar lo que es la naturaleza. Y es cuando cada lugar que voy me dan un padre. Dan un presente. Ajá, como de recibido. Como... un presente. Ajá. Está chido. Puros recuerdos de varios lugares que voy. Usa el Paco en la se parece, ¿no? La nariz, Paco. Esa macana cuando todavía no tenía yo mi casa, apenas tenía una casita de varas, de recién juntado, de nos casamos yo y mi esposa, no teníamos nada. Y esa, luego me dieron una comisión con una... El Padre Celestial. Presidente. Ahí luego se narrará en los detalles. Terminamos bajando por la barranca, ¿no? Bueno, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos. Hasta ahí la vamos a dejar, ya vete, amo. La estás igual. En este bellísimo día. Para llegar al cráter, pues mucha gente, algunos de aquí han ido a caballo y escalan. Donde llega el carro, pues se sube uno a caballo y es mucho mejor. Es mucho mejor hasta donde termina la zacatera. Ahí se dejan los caballos y se empieza a escalar. Y es como han ido algunos. Yo he ido nomás hasta el Pico del Fraile, pero de ahí ya está muy duro. Pero los chavos que han ido... pues subiendo con calma, la otra vez que llegaron hasta las 6 de la tarde. De regreso fue lo difícil porque se les oscureció. Y vieron que unas personas que alumbraban con una lámpara y vieron que pensaron que familiares los iban a encontrar. No, había otro grupo de personas que también venían y se les hizo la noche. Pero anteriormente era virgen todo el arenal. Hoy no, porque hay mucha piedra y muchas piedras se ve que se desprendieron de la peña y otras piedras se ve que los arrojó el volcán. Entonces se ve que vinieron a la altura, hicieron un hoyo y fueron rodando todas esas experiencias que lo vemos y las veces que hemos ido, porque hemos llevado a algunas personas como guía. Hemos ido tres a cuatro personas, los que escalan más rápido y los que se van quedando y los que nomás alcanzan a subir un poco. Y esas son las historias del volcán y pues estamos alertas para si en caso de una erupción. Oiga, ¿y aquí en Santa Cruz le llaman de alguna manera al volcán? ¿Tiene algún nombre? No, nomás como Don Goyo. Cabrón esa madre, me lengua así y es como si picar otra vez, o sea, si le tira como una quemada, güey.
Paco, Paco, voltea. Román Hermosillo, directamente desde la del Faldín Azul. Buenos días. Todos. Y llegando allá, dice que todavía no llegaban. Cuando llegaron, se desmayó el joven. Y dice que en vez de que se vayan para arriba, agarraron las cosas y se regresaron. Porque ya se desmayó, le daban de oler, llevaban vino. Y le daban de oler, creo cigarro y todo, le echaban humo y no podía despertar. Entonces se asustaron y que lo llevan en Santa Cruz, que Santa Cruz lo llevaron y lo llevaron al doctor. Y allá que no los quiso atender, bueno, dijo que ya no los podía atender, pero que se vinieron y se fueron a Tetela. Sí, se fueron en Tetela y allá ya lo despertaron bien el joven. Y por eso, pues yo tengo nietos también, pero luego vienen y dicen quieren ir. Pero como yo vi a esas personas, son mis vecinos, entonces yo no los dejo que vayan. Porque pues no toda la gente le pasa eso, pero sí me da miedo que no les vaya a pasar. Mejor no los dejo que vayan. Tienen que salir, y yo también he ido a buscar, o sea, si veo que el volcán se viene sobre de mí, veo que me sigue, mejor ya no lo veo abajo y ya no me acerco más. Hay un paraje allá que se llama Tres Cruces. Ahí en esa parte, hasta ahí he llegado, porque ahí hay una casita de zacate, es plan, está bien bonito, y solamente hasta ahí he llegado, y más para arriba ya no. Y yo pues no me atrevo a ir hasta Junto Boca, no me atrevo porque me da miedo. Y pues sí hay gente que sí van hasta allá y pues platican su historia y todo. Toda la gente que va tiene diferente historia. Pero yo pues hasta allá la verdad no, nunca he llegado. Y ni quiero ir porque me da miedo. No quiero ir. ¿Cómo se llama usted? Francisca Pérez Valdera. Oiga, señorito, ¿y acá qué piensan del volcán del Popocatépetl? Ya nos acostumbramos a vivir con él. ¿Sí? Sí. ¿Alguien se echa su cigarrito? ¿Y le llevan ofrenda? ¿Le llevan ofrenda de acá? Ella la ofrenda se pone bien grande, aquí está chiquito. Allá hay banda. ¿Cuánto la olla? Hay cerveza, sube la gente bien alto, pero hay un lugar donde se va a dejar la ofrenda, está una cueva. Nomás hay un solo lugar del volcán donde se va a dejar la ofrenda. ¿Tiene algún día en especial? No me acuerdo la fecha, pero sí tiene, es como que tiene su cumpleaños en mayo, ¿no? Lo hacen su cumpleaños, ¿no? Pero no sabemos cuándo. Subimos seguido al monte o al volcán, pues. Y un día que llegamos, ni nos esperábamos, pero había fiesta en lo grande. Había banda, había mariachis. ¿Y se les ha parecido el volcán a ustedes? Pues sí, vamos allá en enero, pues ya lo vemos, el volcán. Pero, está bien, ¿Don Goyo? ¿Don Gregorio? ¿No lo conocen así? No, nosotros más decimos volcán. Y por ejemplo aquí se ve grande y ya está bien chiquito, aquí está como que la arena está, se bajó mucho. Oiga, ¿y usted conoce a una señora que se llama Teófila? Doña Teo. Sí, ya falleció. No me diga. Era la que le rendía ritual al Popocatépetl, era la principal en el pueblo. Ajá. Ya murió. Ya. Era hermana de mi suegro. Eran hermanos. Hola, doña Margo. Ándale. Sí, gracias. Ya están calientes. Buenas tardes, doña Margo. Bueno, pues aquí vamos a pasar la noche. Con este evento y con esta participación del ayuntamiento, con los mayordomos, con los tiemperos, con el presidente auxiliar, queremos que el mundo conozca de nuestra tradición.
Es la respiración agitada de Francisco, un montañista que ha subido un par de ocasiones al volcán Popocatépetl para mostrar su majestuosidad, a pesar del riesgo que esto implica. Esta vez lo hizo acompañado de su perro llamado Goyo y de una perrita de nombre Rosita. Para lograr esta misión, se preparó junto con sus mascotas todo un año para subir hasta el cráter. Estoy preparando un año esto. A los 33 años. Una vez que estuvieron en la cima, pidieron por la paz del mundo y rezaron a un Padre Nuestro plegaria para que los conflictos entre líderes mundiales terminen. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuídanos a nuestro hijo. Amigos, amigas, está despidiendo por la paz del mundo. Una vez que termina la misión, se retiraron del lugar, no sin antes mostrar una postal desde lo alto del volcán activo. Bueno, ¡Yahvé, te amo! ¡Te amo, Yahvé! ¡Mi vida está en tus manos! A mí me ha ayudado mucho. Mira, ¿quién viene? ¡Hola! Hola, Goyo, los dos. Miren. Nada más no se acerquen mucho, ¿eh? Cuidado, Goyo, ahí. Ya, Goyo, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Goyo, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá, Goyo. Vengan para acá, no se bajen ahí, ¿eh? Hasta ahí. Hasta ahí, Goyo. Es el cráter. Nuevamente, amigos y amigas, dando gracias a Dios, al Padre Eterno, a Jehová, Yahvé, el Señor, como ustedes lo conozcan. Está viendo un derrumbe ahí. Oh. Bueno, amigas y amigas, vamos a regresar. Si Dios quiere, algún otro día. Pero solo el tiempo lo dirá. Muy bien, Goyo. Eso es todo. Vamos a salir con toda la tranquilidad del mundo.